Un principio que buscan aplicar en San Gerardo de Rivas, en Pérez Ledón, es que cuando se haga un proyecto se favorezca a varias comunidades cercanas, para que todos puedan tener grandes beneficios. Nosotros tratamos que siempre que podamos ejecutar un proyecto, pues abarque más hacia las comunidades vecinas también, ¿verdad? Y que pueda crecer pues el sector de una forma más conjunta. Este está diseñado para 5 comunidades, atender los pacientes de 5 comunidades en este momento. Para los dirigentes es de suma importancia que las comunidades trabajen de la mano y puedan realizar grandes cosas unidas y tener frutos positivos que favorezcan a muchas personas. Que nos va a ayudar no solo para esta comunidad, sino para la comunidad de Canán, Los Ángeles, de Rivas y también para todos los que visitan el Parque Nacional Chirripó en caso de una situación que esperemos no se dé, pero ahí ya hay condiciones para dar los primeros auxilios, para que un enfermero haga su trabajo, un doctor tenga la separación de una farmacia, es decir, cosas que realmente nos complacen. Las mejoras en infraestructura vial que se realizaron en los accesos a estas comunidades en Rivas son elementos que también tienen satisfechos a los vecinos y dirigencia comunal de las distintas zonas que están al pie del Chirripó. Vemos el trabajo que se ha hecho en la ruta nacional, que se está haciendo un gran esfuerzo para que estén en las mejores condiciones, y también el aporte que ha hecho el municipio a nivel de las rutas cantonales, eso nos complace muchísimo. La entrada de aquí hasta el parque, que son 2 kilómetros, están en inmejorable estado, y entonces algunas mejoras también que se han hecho a nivel de la infraestructura. Este fin de semana San Gerardo, por cierto, está de gran fiesta, con todo lo que tiene que ver con la edición 31 de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó,